Piso. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Luciana, Rafael? Buenas tardes para todos. Efectivamente, a raíz de esta noticia nacional que se instala en el país, como que cobra todavía mayor vigor la investigación de Santiago del Estero, que es el mayor antecedente, o por lo menos el inmediato, en el país, por la cantidad de denuncias, cerca de 600 denuncias formalizadas, acaba de ingresar una nueva, y los miles y miles de damnificados. 20.000 son más o menos en Buenos Aires. 20.000 personas más o menos. Bueno, ya te voy a precisar el número de lo que se habla aquí en Santiago del Estero. Anoche dábamos cuenta de eso también en la edición central. La cuestión es que aquí hay damnificados, la mayoría son de Santiago y La Banda, pero también hay en Fernández, en Beltrán, en Termas, en Sachayo, en Clodomira, y van apareciendo de a poco. Y como les decía, se siguen sumando denuncias. Es la primera vez que vamos a escuchar un testimonio en primera persona de una damnificada, por lo menos aquí, en la primera edición de Noticiero 7. La tengo a Elizabeth en línea, que ha perdido alrededor de 1,5 millones de pesos por ingresar a PETA. Elizabeth, nos está escuchando, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Nos puede contar su experiencia? Sí. Bueno, yo entré a PETA con una líder que trabaja en un sanatorio conocido de acá de Capital, de Santiago del Estero. Bueno, donde las promesas eran que PETA iba a estar hasta 2028, que íbamos a ser socios, que el monto mínimo era de algo así como de $500. Bueno, pasó que esta chica, líder de un grupo, creo que del barrio, bueno, estaban por todos lados, en el barrio Vinalar, algo así, me pidió que le hicieran las transferencias, bueno, y con la promesa de que tenía que cuantificar todos los días, que eso me iba dando una ganancia, bueno, de un 80%, por día, digamos, de ganancia. Bueno, uno, qué sé yo, yo, en mi caso le creí porque me daba tanta seguridad. Es más, me decía que a mi vida, que así. A ver si se puede acercar al teléfono, por favor, se me fue el sonido. Ahí estamos. A medida que yo iba agregando gente, conocidos y qué sé yo, iba subiendo de nivel y podía obtener regalos, ir a los eventos donde había sorteo de premios, bueno, toda esa farsa, digamos, que fue PETA y la cantidad de damnificados que hubo, ¿no? ¿Usted acudió a esas reuniones, a esa capacitación, a donde se veía que había todo un decorado, había merchandising, se sorteaba dinero? ¿Usted fue a eso? Mire, yo no fui, pero la líder me pasaba. De hecho, tengo como prueba los videos donde se reunían los días martes y jueves en La Banda, en la casa, ya sea de los que están presos, de los líderes supremos, como de Daniel Pineda, José Pintos, Amado, Carlos Carabajal. Ahí es donde hacían las reuniones y hacían capacitación, le llamaban ellos, reclutamiento, y les hablaban sobre lo que le tenían que decir a las personas para que sigan ingresando a PETA. O sea, seguir engañando a la gente, ¿no?
Yo tengo, bueno, todas las pruebas, como le digo, los sorteos, las reuniones, por ejemplo, eran los días martes a las 11 de la noche, 10:30 de la noche. Y bueno, ahí lo les iban diciendo, digamos, que qué es lo que le tenían que decir a las personas para que sigan ingresando y convencerlos de que esto era algo súper seguro, en donde llegado a obtener una cierta cantidad de plata o invertir cierta cantidad de plata, pasabas a ser socio de ellos. Elizabeth, como usted acaba... Como una compañía, digamos. Usted acaba de formalizar su denuncia, ¿no? Sí, 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 y la verdad de que más de uno de los damnificados estamos con miedo, porque a partir de que se los detuvo a esta gente, más las líderes y tanto hombres como mujeres que faltan ser imputados en la causa, la mayoría de los damnificados que ya hicimos las denuncias en el Ministerio Público Fiscal, comenzamos a recibir llamadas de números desconocidos, de números privados, solicitudes insólitas en las redes, y bueno... creo que forma parte de esta banda, tanto criminales como delictivos, ¿no? Elizabeth, ¿conoce otros casos puntuales parecidos al suyo? Sí, bueno, tenemos un grupo, estamos todos los damnificados, hubo gente que perdió todo, sinceramente. Por justamente las promesas que nos hacían, lo que nos decían. Sí, conozco varios casos. Bien. Y varios casos como los abogados que nos representan también, quienes sufrieron este tipo de violencia, con tiros en la puerta de su casa, con amenazas. La última consulta que le hago, ¿hay gente que quedó afectada en su salud con traumas por todo lo sucedido? Todos, la mayoría, totalmente. Sí, sí, bien. Hay muchos casos de los damnificados que más allá de haber perdido los ahorritos que teníamos, algunos que pidieron plata prestada para poder entrar ahí e invertir, se imaginará que han quedado y hemos quedado en la nada. Claro, alguien ganó con su dinero, alguien ganó. Obvio. Bien. Sí, sí, sí. Bueno. Los líderes, no los que están presos todavía. Pero la mayoría de los líderes que decían que reclutaban gente, que también hacían reuniones en su casa... ¿Usted cree, Elizabeth, usted cree que más gente debe estar detenida, debe estar presa? Sí, faltan un montón estar presos. Bien. Sí, sí, totalmente, faltan muchos. Muchas gracias por este contacto. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la experiencia de una nueva denunciante en el caso PETA aquí en Santiago del Estero ya formalizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Pero quiero venir a ver si venimos aquí en esta pantalla a la imagen de lo que fue la audiencia que fue encabezada por la jueza de control Pia Danielsen, a donde estuvieron los abogados de los 7 detenidos, los 7 imputados. Bueno, precisamente la magistrada prorrogó por 7 u 8 días, les dio una semana más, tanto a la fiscalía como a cada una de las defensas, para seguramente repensar, replantear
sus estrategias. Por eso nos preguntamos nosotros, en el graf al pie de pantalla decíamos, ¿se vendrá el pedido de prisión preventiva ahora? ¿Qué datos nuevos, qué elementos nuevos se vendrá en la investigación? Porque en la argumentación que hizo la jueza Pia Danielsen, recordemos que los 7 están imputados por supuesta asociación ilícita, por ser miembros de una presunta asociación ilícita y además estafas reiteradas, todo en concurso real. Y según presume la fiscalía, y además fundamentó la jueza, como le acabo de mencionar, tendrían vínculos transnacionales. Todo esto abonado por lo que ha circulado en redes sociales, ¿no? Videos, mensajes de WhatsApp, videos de gente en Italia hablando e invitando a sumarse a PETA. Así que todo esto es documentación que está en manos también del Ministerio Público Fiscal. Claro. De este tema vamos a seguir, vamos a seguir hablando. Claro, porque bueno, le hacés una pregunta puntual. ¿Alguien se quedó con la plata de los damnificados? Sí. ¿Alguien se hizo millonario con esta con esta estafa piramidal? Entonces, como le preguntaba si que tenía que haber más gente y ella decía, bueno, claro que sí. Ese es el título, ese es el dato nuevo. Claro. Lo dice una damnificada. No son 7. Los responsables. Aquí debe haber más gente presa. Es que la justicia va a tener un arduo trabajo porque estamos hablando de algo a nivel nacional que va sumando cada vez más víctimas, cada vez más damnificados y más detenidos, ¿no? Así que va a ser una ardua tarea de investigación. Y la modalidad la misma, porque, bueno, ahora hay la última noticia, investigan una fiesta en un lujoso hotel en Cava, esto con respecto a la estafa en San Pedro. Y ahí comentaba la damnificada recién telefónicamente, bueno, que se hacían también reuniones y fiestas también aquí en Santiago del Estero. Claro, sí, sí. Claro, la misma modalidad. La misma. Fíjense ustedes cómo salían al interior en esa tarea del reclutamiento, reuniones. Había, se servían refrigerios, cócteles para invitar a la gente a sumarse e invertir en PETA. Así que bueno, todo esto, recién vamos conociendo, vamos accediendo nosotros como medio de comunicación a todo esto que está en el legajo que tiene la Fiscalía que investiga la causa PETA. Así que bueno, nuevas denuncias y la incógnita de esta hora, ¿se viene el pedido de prisión preventiva? Bueno, seguimos con este tema en la edición central.